2022, aquí esperando entrar a ver a la Virgen de Zapopan. Estamos haciendo una fila básicamente desde toda la calle Hidalgo para poder entrar a la Catedral de Guadalajara. Hoy empieza lo que llamada romería y consta de llevar a la Virgen de Zapopan desde la catedral hasta su lugar, que es la Basílica de Zapopan. Canal La Neta Turca, estamos otra vez en otro video, pero es la continuación de lo que vivimos el día miércoles 11. Hoy vamos a continuar con el vlog acerca de la Virgen de Zapopan. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué celebraciones hay? ¿Qué momentos hay? Vamos a checarlo, vamos a ir a ver a unos danzantes que están por allá, otros que están dentro, y vamos también a pasar a la basílica para ver qué está pasando. Continúen con nosotros y vámonos. Gracias. Soy chiquitita, mi amor. Soy chiquiteca. Thank you.
¿Y ten? ¿A dónde vamos? Oye, disculpa, ¿me pudieras decir qué significa el por qué estén golpeando? Porque la verdad yo no sé. Pues cuando vamos así como la danza es para quitar la maldad, ¿no? Es cuando... A ver, que no me acuerdo bien. Pero es más o menos así, como para ahuyentar el mal. Ajá. Y ya es. La danza. Ah, ya, ok, muchas gracias. Él dijo que hacen esto para poder ahuyentar las cosas malas alrededor de las danzas, con eso lo espantan. Vamos a la iglesia a ver a la Virgen. Porque a la Virgen le encantan las flores, entonces es una manera de nosotros de venerarla, de agradecerle, de darle muchas gracias por todo lo que nos ha dado este año, por todo lo que ha intercedido por nosotros. La pequeñita de Guadalajara, la pequeñita de Zapopan, nuestra Madre Santísima de Zapopan. Esta figura representa a Cristo cuando está en el Calvario, que lo van a crucificar ya después que lo han azotado. Es una imagen que muestra el sufrimiento de Dios. Aquí la Virgen dormida, así es como se cree y como creemos nosotros que la Virgen se durmió para después ascender al cielo.
comenten en el video qué se les antoja comer y capaz que luego podemos hacer una receta de esa comida. Aquí podemos ver, se venden artículos religiosos, allá se vende camote, calabaza, be careful, because this is chicken, it burns so hard, churros, salchipulpos, plátanos, papas, aquí más artículos religiosos. Todo pueden encontrar aquí. I will take one. Gordita, esta es una gordita de nata deliciosa. Le encargo dos gorditas, por favor. Dos, por favor. Son a 10, ¿no? Sí. No, tres, por favor, mejor. Gorditas de nata, señora. ¿De nata? Sí. ¿Nunca las ha probado? Están muy ricas. ¿Gusta probar? No, gracias. De verdad, están muy ricas. ¿Con lechita y calientitas? Oh. Sí. Mi amor, ¿qué piensas? Çok enteresan aşkım. Güzel, değişik bir kültür. Çok beğendim. Güzel dans ediyorlar. You think it's kind of different of the way that you celebrate your festivals in your religion? Çok farklı. Biraz Aztek kültürü var. Uh-huh. Biraz ne bileyim değişik maskeler. Sonra kırbaç falan var. Did you understand why they make this? No. It was because in that way, when the people is dancing, they take the bad spirits from the dancing. They take it out. It's like scaring the bad spirits up of the dancing. The bad things. Anladım. Kötü şeyleri kovuyorlar. You think that this celebration shows you more how different we are? Yes. Ama o vurması falan şeye benziyor biraz. Bizde mesela aşure günü var. Aşure? Aşure is not that. Kerbela olayı. Ha. Kerbela olayında da mesela böyle bir şey yaparlar. Del poco conocimiento que tenemos en 1541 Fray Antonio de Segovia, que está ahí, él es franciscano. Llegó aquí a estas tierras a misionar. Entonces él llegó aquí y aquí en diferentes lugares había muchos pueblos, pero eran indios y no estaban evangelizados. Entonces él en Pátzcuaro fue a Pátzcuaro, estaba aquí. Al ver que los indios estaban peleando mucho y no había evangelización, él dijo, vamos a hacer algo para que estos indios creyeran, ¿verdad?, en Dios. Se fue a Pátzcuaro y mandó a hacer una virgencita, que es caña de maíz, la mandó a hacer. Y la traía, mire, si se fija allí la imagen, la trae sobre la imagen de Fray Antonio de Segovia, la traía en los pueblos circunvecinos en su pecho, iba a evangelizar. Y hay dos pueblos y varios pueblos que estaban siempre en pleito, y derramaban sangre. Llega él con la virgencita a aplacar aquellos indios, porque se peleaban. Entonces él llegó con la virgen y en cuanto llegó la virgen, los indios dejaron de pelear. Por eso él lo puso la pacificadora, que pacificó aquellos pueblos que estaban en guerra en aquel tiempo. Después la devoción de los indios fue creciendo el amor a la virgen. Entonces se extendió por toda Guadalajara, desde 1541 hasta ahorita actualmente 2022, la devoción ha sido muy grande. Y estas danzas son de aquellos tiempos, aquellos antepasados
que él fue a misionar, pues creció el amor. Entonces, como ofrenda a la Virgen, danzaban los antepasados. Por eso estas danzas son de los antiguos que ofrecían, ofrendaban sus danzas a la Virgen. Es por eso. Y es el día 12, día de la romería. Y a mí en lo personal me llama mucho la atención porque es muchísima gente la que se atrae. Son ríos y ríos de gente por toda la ciudad. Y también no solo de aquí de México, sino vienen de muchos países. Sí, de muchos países. Y se ha extendido mucho. Y es la Virgen de Zapopan. Así le puso, porque también aquí en este lugar se llama Zapopan. Y por eso Fray Antonio de Segovia pues le puso la Virgen de Zapopan, porque aquí fue donde él inició. Muchas gracias, sí, madre. Y también está encomendada a los franciscanos. Como él fue franciscano, aquí la basílica está protegida por los franciscanos. Ay, sí, muchas gracias. Que es una orden de rama masculina de franciscanos. ¿Es difícil hacerle así? ¿No? Hay mucha maña. Sí, te puedes pegar a tú. No, amor. No, you can hit yourself. Ponte una máscara y te lo pones ahí. Ponte una máscara y que te pegue. ¿Tengo una máscara? Ponte una máscara y que te pegue. Que te pegue. Esa huesa. Don't move.
¿Ya bailaron? Sí, creo que vamos a volver a bailar. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto usted? Yo ya voy para 9 años. 9 años. Y son muy pesados, ¿verdad? Regularmente lo de los demás sí, la mía no. Ah. Por mi bebé. ¿Y normalmente como cuánto pesa? De 2 a 3 kilos. ¿Cada uno? Sí. Ah, sí. No, sí está pesado. Sí. Ay, qué hermosa nena. Qué hermosa nena bailarina. She said that the shoes, yes, more or less, are 2 or 3 kilos each. Oh, no kilos. This is also... No, no. This is chiquitito.